I feel great because the whole evening is about hope, mm-hmm. a ray of light. Well, I'd like to introduce you to Harry. ¿Cómo decorar tu dormitorio según el Feng Shui? El Feng Shui es una antigua disciplina de origen oriental que analiza la orientación, el diseño y la decoración de cualquier espacio para crear una buena circulación energética. La filosofía del Feng Shui llenará tu dormitorio de armonía y cuando estés en él sentirás calma, paz y equilibrio. Algunos consejos: tu cama debe estar dispuesta de tal manera que puedas ver bien, tanto la puerta como una ventana, si lo hubiera. Si tienes un espejo, procura que este no se vea desde la cama. Sobre la cabecera de tu cama, cuelga únicamente cosas livianas. Reduce al mínimo indispensable los aparatos electrónicos en tu habitación. Tener el televisor frente a la cama no es una buena idea. Es muy importante lo que tengas sobre tu mesa de noche. Solamente debe haber elementos que te ayuden a mantener un buen estado de ánimo. Fotos, libros o algún portarretratos son objetos positivos. No apoyes allí los apuntes de la escuela. Calma, paz, equilibrio. Wish you the best of luck. Auf Wiedersehen. Mm-hmm. I love the dress.